esta nueva versión del simposio se ha pensado en invitar a distintas entidades de la comunidad que representan Santiago del Estero. Y hemos pensado en el programa PEAM como una experiencia piloto que vengan a compartir con nosotros. Claro que no pueden estar al lado del escultor por las máquinas que está usando, pero sí creo que es una fuente de inspiración para la gente que viene y comparte y que está trabajando aquí en la carpa. Y es la primera experiencia y a mí me parece que es muy positiva. Nosotros, en agradecimiento a la invitación tan generosa del ELE, organizamos un taller explorando nuevos horizontes de creación artística. Y también hemos contado para esto con la coordinación de Ricardo Touriño, que es un profesor nuestro de hace tiempo. Y bueno, es un desafío para las personas adultas y jóvenes también, que están mirando todo este proceso de creación, pero también que se están animando a entrar en otro campo, porque hasta ahora era la pintura, pero la escultura es totalmente un desafío. Así que bueno, muy contentos todos, y Lele que está mirando, y la gente que está asombrada por lo que significa para ellos y muy entusiasmada.